una carga de chile bárbara que tiene esto. Estamos viendo lo que es la producción de chile dulce y chile picante en invernaderos. Vemos cómo los agricultores hacen esa labor titánica de trabajar la tierra y hacerla producir. Digno de felicitar a todos los agricultores que trabajan día con día, sol a sol, para sacar adelante los cultivos y ver producir el campo. Esta producción de chile es en las respectivas casas mayas. Esto es acá lo que es en El Salvador,